actriz exitosísima en la tele. Y lo mejor de todo es que es cochabambina, es boliviana. Sí, y claro, de verdad nos sentimos muy orgullosos. Esta pequeña producción le vamos a mostrar nosotros para que usted tenga una idea de quién estamos hablando. Daniela Senzano. Vamos a conocerla a través de Sábado Gigante. Usted ya la conoce, pero no sabía que era boliviana. Presentar ahora y no lo veo en ninguna parte. No sé, don Francisco, él estaba aquí y ahora no aparece. Carterita está bien. Carterita boliviana. Boliviana. ¿Y le parece bien si empiezo con César Corredor? ¿Le gusta a usted César Corredor? Me encanta. Un aplauso para Daniela. Estuviste sumamente bien, Daniela. Algún día tendremos una cámara contigo. Daniela Senzano, una mujer bellísima, multifacética, porque hace de todo, comedia también. Modelo, es actriz. Hay una serie, se llama La Cosa Dura, ¿verdad? La Cosa Dura, ella también participa. No, mi vida, lo que pasa es que ella me quitó a mi novio porque tenía dinero. No es cierto, tú te metiste entre nosotros. Ay, niña, cállate, que te voy a quitar. Solamente un trocito. El trocito es para mí. No sean loca. La cosa está dura con la 4, con don Francisco. Con los artistas más famosos de, obviamente, redes internacionales. Ahí está nuestra boliviana, pero tenemos en más en Levántate Bolivia. Exactamente. Ella está con nosotros en Levántate Bolivia desde Miami. Y le damos la bienvenida a Daniela Senzano, que está con nosotros. Daniela, buenos días. Bienvenida a Levántate Bolivia. Un placer haberte reconocido en las imágenes que estábamos proyectando acerca de lo que es un paso, una historia, un fragmento de tu vida. ¿Qué hace esa cochabambina en los Estados Unidos? Arranquemos por ahí. Buenos días, Daniela. Buenos días. Para mí es un verdadero gusto ser parte de esta entrevista. Qué bonito que estén apoyando, además, todo lo que uno hace como boliviana en el extranjero. Y, bueno, muchas gracias por esta cobertura, más que todo. A ver, Daniela, cuéntame un poco la historia tuya. ¿Hace cuánto tiempo ya radicas en los Estados Unidos? ¿Cómo fue eso? ¿La parte actoral la tuviste allá o ya tenías con una escuela acá un anticipo en tu país? Bueno, yo empecé realmente a modelar en Cochabamba cuando tenía 14, 15 años. Me gustó siempre desde muy pequeña todo lo que era el modelaje, la comunicación. Y ya llevo aquí en Estados Unidos ya 13 años aproximadamente, 10 en lo que es Sábado Gigante. Y la parte actoral realmente fue creciendo y me fui preparando más aquí en Miami, ¿no? Con diferentes workshops, con diferentes profesores y sobre todo pues haciendo televisión día a día en un programa local que tenía anteriormente acá que se llamaba el Mickey Mouse de Miami, lo cual me abrió las puertas para poder estar mejor capacitada para participar en este programa. Daniela, la pregunta es casi inmediata. ¿Te fue difícil ingresar a un mercado donde en realidad es muy variado? El mercado, especialmente en Miami, dentro de los Estados Unidos para la comunidad latina, es muy amplio, pero también es muy requerido. Vale decir, hay mucha gente que quiere ingresar. ¿Te fue fácil? ¿Cómo fue tu ingreso ya a los medios de comunicación dentro del país del norte?
Bueno, realmente, como tú dices, tenemos mucha población en todo caso que quiere estar en la televisión y quiere ser parte de los medios de comunicación acá. Estuve casi un año tocando las puertas a esta producción de Sábado Gigante, recibiendo siempre uno como respuesta. Y después de un año aproximadamente, pues que le digo a ella, yo no me voy a ir ni voy a parar de venir a los castings hasta que tú me des la oportunidad de ser parte de Sábado Gigante, que era uno de mis sueños desde pequeña. Entonces fue de esa manera que finalmente me aceptan para un concurso que era el Miss Piernas. Entonces cuando participo en el Miss Piernas, soy afortunada y gano el concurso, ¿no? La corona. Y de esta manera, pues, empiezo a ser parte de lo que era el elenco de Sábado Gigante, ya haciendo, preparándome a lo que era naturalmente, tratando de obtener todas las capacidades que ellos necesitaban para ellos ser parte de este elenco. Bueno, Daniela, de hecho, Mario Crossberger es un hombre de una presencia física imponente, así que la talla de la mujer que tenía que estar a su lado en diferentes facetas tenía que ser importante. ¿Cuánto mides tú, por ejemplo, Daniela? Bueno, 5'10", que sería 1.70 m, más o menos, algo así. Claro, trato de usar siempre los zapatos más altos posibles, ¿no? Porque como tengo las piernas un poco desarrolladas, diría yo, entonces trato de ponerme los tacos más altos. Pero sí, ese es más o menos 1.70 m. ¿Qué te dice la familia? Porque tienes, quiero entender, todavía familia en nuestro país. Cuando los llamabas para decir, ya se va a producir mi primera aparición, aguántenme para tal día, ¿cómo fue? A la familia, bueno, siempre están esperando que yo salga todos los sábados en el show. Y bueno, siempre me están apoyando, ¿no? En todo, no te puedo escuchar bien. No, te repito, no hay ningún problema. ¿Cómo sentiste la reacción de la familia ya cuando te vieron en la pantalla, ya cuando vieron a esa Daniela, trabajadora, luchadora y esforzada y además incesante en la posibilidad de ingresar a los medios? ¿Cómo lo tomaron? Ellos muy contentos, más que todo, ¿no? Porque siempre mi madre me estaba apoyando desde que fui muy pequeña. Mi familia siempre ha estado muy unida en todo caso, porque siempre me han enseñado de que no hay sueño que no se logre si no es con trabajo y disciplina. Entonces, no, el apoyo de la familia es fundamental y yo siempre me he estado apoyando en todo, ¿no? ¿Tú sabes si dentro de la estructura, de la logística y del trabajo de Univision, especialmente en Sábado Gigante, hay otros bolivianos, hay compatriotas nuestros ahí? Sí, claro que sí. Conozco a una de ellas que es una de las productoras, en todo caso no me acuerdo el nombre de ella. Aparte tenemos a Rosita Hurtado, ¿no? Que es una gran diseñadora muy reconocida aquí y que trabaja con Univision, el mundo, dándoles lo que es todos sus diseños espectaculares. Tenemos a Silvana Camargo también, si no es que Mar, que está trabajando también aquí en Miami. Creo que tenemos mucha representación boliviana y en todo caso gente muy capacitada y que ya alto nuestro nombre, ¿no? Ahora, del trabajo de en realidad del triunfo de Mis Piernas a estar presente en Sketch a que ya te den, y don Mario Crossberger, don Francisco muy bien decía en una de las imágenes que poníamos, muy pronto tendrás una cámara junto a ti. Te dieron ya la posibilidad en Univision de hacer trabajos de entrevistas también, Daniela. ¿Cómo ha sido ese momento? Ay, fantástico, ¿no? Yo estuve esperando mucho tiempo que me dieran en todo caso la cámara y el micrófono. Ahora me pueden encontrar en uvideos.com, que en realidad donde yo hago entrevistas, ¿no? A un doctor que es muy reconocido acá, respondiendo las dudas del público y en todo caso todas las preguntas sobre salud, ¿no? Que pueden ser de diferentes temas, desde cáncer hasta una pregunta muy simple de un aire contaminado. Entonces, para mí es emocionante, para mí es bello, porque en todo caso es la parte más importante, ¿no? Donde quisiera también un día llegar a tener mi propio programa de televisión aquí en los Estados Unidos, en Miami, y creo que esta parte donde ellos me abren la cámara, pues realmente es fundamental para que esto suceda. ¿Y cuál sería el siguiente paso que tengas que dar dentro de aquello? ¿Ya estás trabajando en abrir el espacio de televisión o tranquila
paso a paso, que el tiempo haga lo suyo, Daniela? Es como una lucha constante, ¿no? O sea, al mismo tiempo me estoy preparando, al mismo tiempo trato de seguir tocando las cosas para que este programa se me dé. Y también estoy contenta con lo que estoy haciendo dentro del show, de todas maneras. Así que es constante la lucha y el tocar las puertas, ¿no? Creo que pronto se puede dar la oportunidad de tener un programa. Y si no, pues, como siempre, moriré en el intento. Y, bueno, de hecho, al doctor Marquina también lo tuvimos acá en el programa conversando. Es un hombre muy amplio y que te da buen pie para poder desarrollar lindas entrevistas. Daniela, tus nexos, tus lazos, tu familia, tu raíz está acá, pero el retornar no creo que esté ni cerca en tus planes para el país. Por el momento no, porque como tengo las puertas del trabajo aquí en los Estados Unidos, en todo caso, debo adecuarme a ello, ¿no? Pero si fuera por mi familia, la música, la cultura, amo mi país, no lo dudaría en regresar. Pero mientras tenga trabajo aquí, pues me estaré quedando. Bueno, el extrañar la comida, tus lugares, tus olores, tus esencias, también son motivo de preguntas para don Francisco, porque es un hombre que viaja mucho, por lo menos viajaba mucho, estaba siempre afuera. ¿Le atrae este asunto también de tener a una boliviana cerca como modelo para hablar de temas importantes como Bolivia también? Sí, en todo caso, a él le gusta mucho que represente a la comunidad boliviana y siempre me llama como la nuestra amazona, ¿no? Nuestra querida amazona boliviana. Sí, claro que sí, me llama mucho la atención y en todo caso sabe que hay una comunidad muy grande que se está siguiendo, que no es solamente en Miami, sino en Virginia, que es una comunidad americana, y en todo caso es un hermoso país, Bolivia. No sé si ha tenido la oportunidad de ir hasta nuestro país y conocer un poquito más de nuestra cultura, pero en todo caso creo que a través mío le voy diciendo, ¿no?, uno que otro dato de los platos típicos, de la música. Y bueno, en una llamada ya privada con él, creo que lo. Bueno, vamos a compartir a continuación, Daniel, y te invito a que lo hagas, por favor, con nosotros, con todo el país que está en Levántate Bolivia, una combinación musical de sketch en los cuales tú has participado, fragmentos que muestran no solamente tu belleza, sino también esa capacidad de juntos reírse con la gente. Esto pasa y esto es lo que hace Daniela Senzano en Sábado Gigante, en Miami. Mi marido, mi marido, rómate. Ay, ay, hombre. ¿Es la recámara de Juan? Sí, esta es la recámara de Juan. Mi camisa es la. No, no, no. Pablo, por favor, te vas a despertar, se puede morir. Pero ando sin nada. No entiendo de dónde sacas esas joyas y esas pieles tan caras. Y si no puedo conseguirlo, así que dos novios que te envían mi Pau. Mande. Dame una limpiecita a la hora de tu moto. Ahí la veíamos a Daniela, que estuvo compartiendo con nosotros una entrevista, hablándonos. Daniela, si la tengo en línea, me dan el ok, por favor, para que hagamos la despedida. El agradecimiento por tu tiempo, Danielita, por favor. Y bueno, obviamente los brazos abiertos para que el rato que tú vengas, incluso con cámaras de Univisión, sería mucho más lindo para que esos fragmentos de nuestro territorio viajen por el mundo entero a través de los espacios televisivos que tú tienes. Daniela, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, en realidad, por esta linda entrevista. Y pues sí, uno de mis grandes metas es realmente llevar las imágenes de nuestro hermoso país por todas partes del mundo y poder tener una buena representación y más grande acá, ¿no? Y en todo caso, muchas gracias a ustedes también, que son un talento buenísimo en nuestro país y una gran representación también. ¿Algún saludo a la familia que tienes acá en Bolivia? Seguramente que nos están viendo, Daniela. Sí, seguro, un gran beso a mi mamá, a mi papá,
a todas mis hermanas, a todas las personas también que están siguiéndome por diferentes medios, como pueden seguirme también por el Facebook Daniela Senzano, pueden entrar a mi página también completa. Y bueno, en todo caso, muchas gracias a todos ustedes y a la familia, pues que Dios me los bendiga y nuestra comunidad boliviana que siempre sea mejor todos los días. Ojalá que así sea. Una boliviana dejando huella en Miami, ella es Daniela Senzano. La vemos una vez más, por favor. Que tiene que presentar ahora y no lo veo en ninguna parte. No sé, don Francisco, él estaba aquí y ahora no aparece. ¡Qué bueno está! ¡Ay, Daniela! ¡Qué bueno está! ¡Ay, Daniela! Y Román Grill se la acaba de llevar. ¿Email? Carterista.